que sabes que tienes que ir a la iglesia hoy. No me vas a estar tocando más, Moisés. No me vas a estar tocando porque ya yo estoy cansada de esa música. A mí no me importa, mamá. Mire, mire, mire. Uno tiene que obedecer. Obedecer. Como si uno entrara a un mundo maravilloso, lleno de fantasía, de emociones, de magia. ¡Claro! Eso se llama ser inteligente, señores. Que esto va a dar dinero, esto va a dar... Yo siempre le digo que esto va a dar plata. Simplemente me había tocado de manera ocasional acá, agarré el instrumento y dije, no, lo que se requiere es estar siempre tocando diariamente. Yo me veo en un futuro como un solista. Yo sueño con tocar el concierto de Mendelssohn. Yo lo veo como la alegría que yo voy a sentir después que ya haya cumplido todos mis sueños. Es lo que yo le digo a ella. La música para ti, Dixandra, es tu pasaporte al éxito, a tener muchas cosas que yo no te puedo dar. Tú, dame, tú. Después se va a seguir. ¿Ya? Ya no llores, que me hace llorar a mí. Hay algo que ni en la situación del país me va a poder quitar. Es el amor por mi viuda. Tal vez yo podía morirme. Si yo voy a morir tocando.